Es un enorme privilegio para todos nosotros darles la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Productiva TV, hoy desde la región de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, acompañando este año desafiante para el segmento arrocero y exponiendo algunos de los trabajos aquí en Arrozal. Una jornada de campo tradicional que nuevamente vuelve a tomar protagonismo dentro de la agenda del sector productivo y hoy te mostramos en Productiva TV nuevas herramientas híbridas en el cultivo de arroz, nuevos herbicidas, nuevos fungicidas y toda la innovación que envuelve a este noble cultivo que sigue marcando el desarrollo de nuestro querido Paraguay. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a enfocarnos en una nueva molécula herbicida que se suma dentro del manejo de malezas aquí en el cultivo de arroz, dándole una oportunidad y mayor flexibilidad a los productores de poder arrancar el cultivo en un campo limpio. El Shevelo es un herbicida que estamos lanzando y que tiene la base de un hormonal, un aril picolinato, y viene en mezcla con Cialofop. Al igual que en soja, en el arroz tenemos varias problemáticas en cuanto a malezas se refiere. Un grupo grande de ellas son las equinocloas. Después tenemos también las malezas de hoja ancha, tipo la ludvigia, que es la flor amarilla, y las ciperáceas, que están ahí siempre incomodando en las parcelas, donde el productor usualmente tiene que hacer manejo, rotaciones. Y justamente este producto Shevelo, que tiene la base de un hormonal más un graminicida, viene justamente para hacer frente a esos tres grupos grandes de malezas. El producto no tiene residualidad en el suelo, es un producto sistémico y de contacto. Él es un producto que va a controlar todo lo que esté afuera. Y después el gran secreto, como siempre decimos en el arroz, es el agua, el ingreso del agua. No esperar 7 a 10 días para hacer la inundación de la parcela justamente. Entonces, en colaboración con el agua, el herbicida va a servir de soporte y vamos a tener la situación como aquí en la parcela vemos, prácticamente una limpieza del 98%. En esta primera parcela tenemos Equinocloa cruz galli, Equinocloa colona y Equinocloa cruz galli variedad cruz pavonis. Entonces, todos los tipos de tatuí tenemos en esta primera parcela. Y en la parcela allá atrás estamos teniendo hoy día flor amarilla, que es la ludvigia, y también las ciperáceas. El posicionamiento correcto del producto permitirá controlar un complejo importante de malezas que generan una competencia en los cultivos de arroz. El Shevelo hoy día está recomendado y sugerido aplicar 1 a 3 días antes de la inundación de la parcela, antes de la entrada del agua al arrozal, y es un producto que tiene acción de contacto. La sugerencia de Corteva hoy día es, de repente, después de la siembra del arroz, ir con algún preemergente de preferencia del productor para que nos haga el soporte hasta cuando el Shevelo llegue y pueda hacer ese manejo de post-emergencia de todas estas malezas importantes. Un punto a tener en cuenta que él es un producto a base de emulsión concentrada, ya dispensa el uso del aceite dentro de su formulación, entonces el agricultor ya tiene un producto básicamente listo para usar. Y al tener tan amplio espectro también me soluciona estas problemáticas, ¿verdad?, que hoy día estamos teniendo, y también todas las especies de Cyperus, ya sea Cyperus rotundus, el Iria, que es una maleza también bastante invasiva, que nosotros hoy día acá dentro del arrozal tenemos ensayos sobre todas esas malezas. Entonces también estamos sugiriendo y estamos recomendando esa entrada temprana con el producto, teniendo en cuenta y considerando el tamaño de la maleza, donde tendremos mayores controles cuando la maleza sea más pequeña. Una herramienta para el manejo de malezas en el cultivo de arroz fue presentada en la jornada de campo de arroz al Agronegocios. BASF viene innovando en todo su portafolio, también para el cultivo de arroz. El año antepasado lanzamos el Herbadox con una nueva formulación totalmente innovadora, una muy buena herramienta para el manejo de malezas, tanto de hojas finas como también de ciperáceas, en presiembra del cultivo. Es un herbicida, el ingrediente activo es el pendimetalín,
y la formulación es una formulación a base acuosa, que justamente es la innovación que estamos presentando. Y también al tener una formulación de gránulos encapsulados, lo cual permite que la liberación de ese ingrediente activo sea lento y ofrezca una mayor persistencia de acción en el cultivo. El posicionamiento del Arbadox es en pre-siembra y en pre-emergencia de las malezas, porque él actúa sobre el banco de semillas de ese universo de malezas de hojas finas y también de ciperáceas, lo cual permite que el manejo en post-emergencia del cultivo se haga mucho más holgado y el herbicida que se use en post-emergencia tenga un trabajo un poco más fácil. Las malezas pueden generar enormes contratiempos a los productores. Por ende, la incorporación de mezclas eficientes pueden darnos una mano en el control de las hierbas indeseadas. Como de costumbre, Tafirel viene acompañando fuertemente el sector con una amplia gama de soluciones para los desafíos que tiene día a día el productor. En cuanto a la problemática de malezas, ya vemos que hay resistencia o pérdida de sensibilidad a ciertos mecanismos de acción. Esta campaña hemos decidido un poco cambiar la estrategia. Utilizamos mezcla de tanque. Una mezcla que funcionó muy bien es la mezcla de Metamifot con Propanil. Con esta mezcla lo que se tiene es un amplio espectro de control, diversificar un poco los mecanismos de acción, y en cuanto a la ventana de aplicación, se puede usar como post-emergente temprano como para rescates en post-emergente tardío. El posicionamiento correcto, bueno, sería en pre-riego y también te permite corregir escapes ya sea en post-riego, antes de la diferenciación del cultivo de arroz. Las malezas sin duda alguna representan una preocupación latente en los campos arroceros, pero mediante la incorporación de nuevas herramientas es posible mitigar este escenario. Realmente estamos muy agradecidos por el acompañamiento y la cobertura de ustedes para este evento, porque eso es muy necesario, sacar a luz lo que se está haciendo en el rubro, ¿verdad? Tenemos nuevas moléculas de herbicidas para control de las gramíneas, de las malezas en cultivo de arroz, porque en los últimos tiempos ha predominado unos herbicidas de modo de acción, del mismo grupo de modo de acción que estaba haciendo la maleza resistente, y entra a romper también la resistencia de esta maleza teniendo esta nueva molécula para eso, ¿verdad? La gente de Corteva tiene el producto, está en proceso de investigación y hoy se está demostrando también en el campo la efectividad del uso de ese producto con esa finalidad de control de maleza, ¿verdad? Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV, y efectivamente dentro del manejo de enfermedades la pericularia se lleva a un protagonismo importante, y en ese sentido las empresas siguen sumando innovación para tratar de mitigar la presión de esta temible enfermedad. Con el pirizate, un fungicida que entró fuerte al mercado por las virtudes que es específico contra la pericularia para los años difíciles, para que el productor pueda solucionar realmente esa problemática. Es una herramienta de acción preventiva, curativa y erradicante para la problemática más importante en el arroz, que es la pericularia. Un producto muy versátil, puede aplicarse desde la aparición de las enfermedades en etapas vegetativas, en R2, que es el momento más susceptible del arroz a la pericularia y a todo tipo de enfermedades, ya sea secundarias que puedan causar manchas en el grano. También actúa como agente controlador de manchas. Hoy día las prácticas apuntan hacia un manejo más sustentable, es donde también apuntamos con los fungicidas a través de ingredientes activos que no dejen residuos para límites de exportación a mercados exigentes. Bueno, básicamente todas las soluciones para el sector. El gran desafío de la industria es propiciar mezclas importantes para un manejo más sostenible en los cultivos de arroz.
ante la alta presión existente en el mercado sobre riesgos de presencia de residuos. Y ahora estamos mirando mucho todo lo que es la parte de trazabilidad y otra cosa que no tiene tanto que ver con la trazabilidad, sino que las trazas que dejan los productos en los cultivos. Estamos ya con nuevos productos, nuevos fungicidas, insecticidas, herbicidas, que estamos trabajando, mirando eso. Y hoy podemos decir que tenemos los productos, si el arrocero quiere exportar a Europa, a cualquier parte del mundo, tenemos un poco la posibilidad de eso y tener el producto en tiempo y forma, buena calidad, lo antes posible y al mejor costo posible. Sobre todo van saliendo ciertas restricciones de uso de algunos productos y eso no es igual, digamos, la exigencia del mercado brasilero, americano, europeo. Entonces, tener así bien estudiado eso y saber qué recomendar de acuerdo a dónde se va a ir la producción, hasta ahí nosotros podemos controlar, ¿verdad? Los fungicidas hoy vienen combinación de dos principios activos, de tres, y saber cuáles combinar para determinado mercado. Y en términos de insecticida, son de repente los más nuevos, los que vienen con franja verde o así, para estar también liberados de poder tener problemas a la hora de analizar el producto, ¿verdad? El empleo de la soja como alternativa de rotación en los campos bajos junto al arroz abrió una enorme oportunidad para las empresas de establecer a la par planes de rotación de principios activos que permiten obtener mejores niveles de control de plagas, enfermedades o malezas. Hay muchos productos nuevos que se están estudiando, que se están analizando, algunos materiales de híbrido. Y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que vaya pidiendo el mercado, los clientes, así siempre viendo soluciones que pueda necesitar el productor, ¿verdad? Estamos bastante nutridos y sobre todo lo importante es rotar, ¿verdad? Es la rotación. Estamos tratando de trabajar un poco más fuerte en lo que son los proyectos de soja en campos arroceros. Si bien la semilla de arroz puede llegar hasta 10 años, 15 años en estado latente y puede volver a germinar, vemos que con un año de soja, la reducción de malezas, de arroz colorado y todo, vuelve a ser viable esa parcela. Claro que a los 2 años, a los 3, a los 5, te puede germinar una semilla de arroz, pero con un año de soja en los campos arroceros y después volver a arroz, ya se ve una mejoría impresionante. Entonces, apuntando un poco a eso, ¿verdad? A tratar de estar más involucrados en lo que es la producción, que de repente de soja, mirarlo como un proceso de rotación, de limpieza, para luego volver a hacer arroz, ¿verdad? Las enfermedades en el cultivo de arroz pueden reducir el potencial productivo de este noble rubro. Por ende, es necesario incorporar soluciones que aportan una mejor capacidad de control de estos males. En cuanto a manejo de enfermedades, estamos con el Alegro, que es una mezcla doble de una estrobilurina con un triazol, que ofrece un amplio espectro de control de enfermedades dentro del cultivo de arroz y que es muy aceptado y conocido ya por el productor. El Alegro estamos posicionando en la primera aplicación dentro del cultivo de arroz, lo cual va a ofrecer una acción preventiva y también curativa para todo el espectro de enfermedades del cultivo. Próximamente también nosotros como BAF vamos a traer dentro de nuestro portafolio varias herramientas muy innovadoras para el cultivo de arroz y también que van a servir como herramientas dentro de los segmentos de manejo tanto de malezas, de enfermedades y también en otros segmentos. No solamente es suficiente disponer de productos de alta performance para el cultivo de arroz, sino acompañar con asistencia técnica y capacitación constante a los productores. Quedo muy contento en estar en ese día de campo de Héctor, porque hace muchos años siempre venimos probando productos acá en Arrozal. Y ese es un punto fuerte de Matrisoja. Nosotros no recomendamos ningún producto a campo si no sea aprobado por nosotros y por los centros de pesquisas. Hacemos siempre una recomendación segura al productor. Nosotros siempre recomendamos lo que da máxima eficiencia y rentabilidad al productor. Matrisoja es siempre abierta a los experimentos, a los resultados y siempre gustamos de mostrar al productor lo que realmente él está comprando, lo que realmente él está usando y principalmente el respaldo de la empresa y los proveedores perante nuestras recomendaciones. El arroz creció mucho en áreas y para eso hay que tener manejos específicos, principalmente hablando en manejo de herbicidas. Para eso, Matrisoja
conta com um grande equipo técnico que estão treinados para passar a melhor recomendação e a recomendação segura ao produtor. Em la zona de Misiones, nós temos mais de 10 técnicos a campos, presentes todos os dias em las tomadas de decisão de los produtores, fazendo com que, junto com o produtor, chegamos a la melhor recomendação e ao êxito em la cosecha. Tercer bloque de Productiva TV, y en esta oportunidad vamos a hablar de los drones de aplicación que se han presentado como una herramienta complementaria importante en esta campaña inicial, donde el exceso de agua fue una limitante para cumplir con los cuidados culturales en los Campos Bajos. Nosotros estamos presentando una nueva herramienta para el campo, digamos que ya es una realidad. Hace prácticamente un año que estamos viniendo ofreciendo los drones ahora para la pulverización. Este modelo presenta como cualidades en comparación a modelos anteriores, que trae motores centrífugos, lo cual ayuda muchísimo más, ¿verdad?, para la aspersión y para una correcta pulverización en el campo. Generalmente realizamos el mapeo, se puede realizar de tres formas: con el cursor, caminando, con el control, o se puede realizar haciendo un vuelo manual, lo que requiere mucha más experiencia. Una vez realizado todo el mapeo, ya se cargan las configuraciones de los parámetros, la tasa de aplicación, altura de vuelo, todo completo. La habilitas para hacer el ruta límite, que sería la cabecera, y prácticamente él te marca toda la trayectoria de forma automática. Va realizando el trabajo una vez que vos le das iniciado, y prácticamente después es tener control sobre la máquina. Siempre la recomendación es, después de cada aplicación, agregar un limpiatanque, en el mejor de los casos, y si no, realizar la aspersión normal de forma manual, al menos una o dos veces en el tanque. Puedes también sacar las boquillas centrífugas, ¿verdad?, revisar que no quede ningún residuo ahí, porque hay muchos productos que son muy densos, entonces queda mucho el material después de la aplicación. Y es prácticamente todo lo relacionado al dron, es prácticamente limpieza. Limpieza y un cierto conocimiento básico, ¿verdad?, de todo lo que es, las partes que hay que cuidar para el buen funcionamiento siempre del dron. Haciendo Plata con el Arroz es un programa que apunta a reducir la brecha de rendimiento en este noble cereal. Mediante el equipo Fiat Crops, productores paraguayos ya están formando parte de esta gran iniciativa. Nosotros estamos acá ahora en Paraguay liderando un proyecto llamado Rice Money Maker, o sea, Haciendo Plata con Arroz. Pero más allá que plata, nosotros tenemos que conciliar la ganancia con la sustentabilidad. Estamos midiendo indicadores económicos, sociales y ambientales de 31 fincas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Nosotros estimamos el potencial de productivo y la brecha de rendimiento. Con base en eso determinamos indicadores como retorno a la inversión de la parte de ganancia, la intensidad de emisión de carbono desde el punto de vista ambiental, porque al final del día el productor tiene que ganar plata y el consumidor tiene que comer algo que impactó muy poco el medio ambiente. El inicio del proyecto fue en 2022, acá en sur de Paraguay, con un productor llamado Héctor Ramírez. Nosotros estamos mirando el manejo de la finca, desde la colecta de suelo para medir la nutrición. Medimos todo el manejo hecho durante la estación de crecimiento, hicimos una visita técnica en la mitad y después acompañamos la cosecha para determinar el rendimiento. Y estamos planeando para este año, al final de todas las cosechas, hacer una entrega de resultado para los productores de arroz de Paraguay. Dentro del plan de Fiat Crops se proyectan varios programas importantes para apuntar a elevar la productividad del arroz. Por la motivación de los productores y de las empresas, nosotros vamos a empezar un proyecto de 4 años en el sistema de producción de arroz y soya. Este proyecto es liderado por Paraguay. El foco del proyecto son fincas de arroz, de soya, maíz y trigo acá en Paraguay. Este es un proyecto público-privado, entonces nosotros tenemos el apoyo de las universidades, y de la misma forma hoy tenemos empresas privadas que están haciendo inversiones
soluciones para que nosotros consigamos desarrollar proyectos en Paraguay, generar datos para los paraguayos para que se pueda producir de forma más rentable y sustentable. Nosotros gustaríamos de primero agradecer a Productiva. Es un gusto hablar al principal medio de comunicación del agro paraguayo. Nosotros miramos mucho allá de Brasil y también gustaríamos de pedir a todos para nos seguir en las redes sociales de la equipe Field Crops. Nosotros acá tenemos informaciones de Paraguay, de fincas de arroz, de soya, de maíz y de trigo. Entonces, Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. Soluciones para la nutrición vegetal fueron posicionadas para el cultivo de arroz en la jornada de campo en el sur del país. Nosotros trabajamos exclusivamente con la marca Verdesian, representamos a la misma y ellos nos proveen las líneas nutricionales de gran calidad y también de alto potencial de rendimiento. En cuanto a fungicidas, insecticidas y herbicidas para arroz, estamos trabajando directamente con la marca uruguaya Cibeles, también reconocida por su gran calidad. En cuanto a la línea nutricional, los productos más relevantes que podemos mencionar son el Crop Más, un poderoso antioxidante con gran efecto nutricional en los cultivos. También tenemos los Citonutri sin manganeso, Citonutri NPK y Citonutri nitrógeno. Desde ya el tratamiento de semillas, contamos con un biopotenciador que es nuestro Seed Más TM, cuyo potencial es la de generar este efecto antioxidante encima de las plantas que favorece su vigor inicial y por supuesto su establecimiento bueno al arranque inicial. Contamos con el Exocet, que es nuestro quinclora, que viene en una formulación líquida que le hace muy práctico y bastante versátil en su uso. Herramientas para el manejo nutricional del noble cereal, con el propósito de alcanzar mayores techos productivos, fueron acercadas a los productores durante la jornada de arrozal. Estamos trabajando con una línea de nutrición que es el arroz super, ¿verdad? Es un micro pellet que se utiliza en mezcla con lo que es urea, ¿verdad? A base principalmente de azufre, zinc y magnesio, ¿verdad? Que son elementos esenciales para el buen desarrollo del arroz y alcanzar altas productividades, ¿verdad? Hoy estamos trabajando con el arroz super en mezcla con la urea, ¿verdad? Bajando un poco la dosis de urea por hectárea y esto se aplica en alboleo, lo cual al ir junto con la urea disminuye la cantidad que la planta necesita de nitrógeno y él suplementa con los micronutrientes que tiene, que son a base de 7 elementos, microelementos que tiene el arroz super para poder tener mejor sanidad, mayor estructura de planta, mejor macollamiento. Esto va al agua con la urea y luego la planta absorbe por las raíces luego de la inundación. Este producto, al ser esparcido al voleo dentro del arroz, el arroz absorbe vía raíces y como sabemos el azufre es un elemento muy importante para el arroz para tener buena sanidad, mayor estructura de la planta, ¿verdad? Y lo que es el zinc que hace que las plantas desarrollen mejor sistema radicular. ¿Eso qué nos da? Que la planta capte mejor los nutrientes que tienen disponibles, ya sea en el suelo, en el agua o lo que el arroz va a ir necesitando durante el ciclo de desarrollo. Cuarto y último bloque de Productiva TV y el encuentro técnico en Arrozal Agronegocios fue propicio para ver nuevos materiales híbridos que vienen con la segunda generación de Clearfield, una biotecnología importante para un manejo más eficiente de las malezas. Tuvimos un evento de material genético híbridos de arroz que permite controlar el arroz colorado dentro del cultivo, fundamentalmente los materiales que son resistentes al Clearfield, porque el sistema Clearfield
que fue la primera herramienta que tuvimos, resistente a las imidazolinonas. Rápidamente los materiales se volvieron resistentes a eso y ya no estaba cumpliendo su función, ¿verdad? Entonces, ahora viene esta otra herramienta que permite controlar estos arroces colorados que estaban resistentes al sistema Clearfield. Entonces, ya hay una integración de dos sistemas, de dos eventos, muy importante para estar rotando y permitir de que los campos con muchos años de uso y que no tiene dificultades de hacer rotaciones con otro cultivo que sabemos que con la soja o con otra especie es lo que agronómicamente luego se recomienda, pero ni siempre los campos son aptos para hacer, ni los años, ¿verdad? Hay veces los años que no permite. Y detrás de eso hay una cantidad de otros factores que hace de que no se pueda estar rotando como se debería, porque está la estructuración en los campos, la fuente de agua, canalizaciones, electrificación de rurales, eso todo hace que muchas veces los productores permanecen con el mismo cultivo porque cambiar de lugar requiere más inversiones y muchas veces no alcanza la planificación financiera para hacer eso, ¿verdad? Alternativas para el manejo eficiente del arroz fueron posicionadas en el Encuentro Tecnológico de Arrozal. Estamos trayendo algunas alternativas bastante interesantes para el sector arrocero. En cuanto a fungicidas, estamos realizando algunas muestras, también tenemos ya las formuladas, ¿verdad? Y estamos haciendo las validaciones para presentar a futuro unas alternativas nuevas. En cuanto a lo que es herbicida, también contamos con un paquete interesante. Como saben, tenemos varios registros de fórmulas y como está pasando en soja, también en arroz, algunas moléculas que estaban siendo dejadas hace tiempo ahora están volviendo a ser utilizadas de vuelta. Y serían algunas como la de propanil, está volviendo a usar triclopir en arroz, ¿verdad? También se está usando bastante en soja y se está haciendo otras pruebas con otras moléculas como sea flumioxacin y algunas cosas ya fuera del cultivo, ¿verdad? Haciendo análisis, trabajos de aplicación entre zafra, que sería como el arroz, una sola zafra. Entonces, en ese intervalo se está haciendo algunas pruebas a ver si conseguimos reducir ese banco de semillas, principalmente para el control de arroz colorado. Soja, estamos con prácticamente todas las alternativas y las nuevas que están viniendo. Como el arroz es un cultivo bastante particular, un cultivo anual, no hay una entre zafra hoy día en arroz, dado raros casos como ahora que se está haciendo tipo una zafriña, hay gente que primera vez que escuchamos este año están haciendo las cosechas y volviendo a sembrar, ¿verdad? También mucho impulsado por lo que es el precio y el arroz, ¿verdad? Cosa que antes no se hacía. La investigación y el desarrollo permiten tener mejores niveles de productividad, pero la correcta distribución solo es posible mediante herramientas altamente eficientes. Estamos presentando nuestra esparcidora Valdam para aplicación ya sea en soja, arroz, maíz, con granulados, ya sea urea o fertilizantes, ¿verdad? Esta es una máquina de 12 metros cúbicos, ¿verdad? Que tiene un sistema de cadenas, la cual se puede ampliar cadena de 50 a 80. ¿En qué beneficia eso, verdad? Beneficia en eso en la aplicación de bajo volumen. Si vos querés hacer un bajo volumen, ya sea una urea a 80 kilos por hectárea, le reducís la cadena y puedes hacer con esta máquina. Es más o menos esa la aplicación. Y otra de las cualidades también que le puedes aplicar es un sistema de tasa variable que aplica a la agricultura de precisión. El tractor frena, la esparcidora echa menos producto, ¿verdad? Entonces va variando el caudal de la aplicación. Está entrando fuertemente, ¿verdad?, lo que es la tecnología. ¿Para qué? Para optimizar lo que son productos. La eficiencia de los productos, ya sea en aplicación, ¿verdad?, está influyendo muchísimo lo que es la tecnología, ¿verdad?, la agricultura de precisión ahora hoy en día, ¿verdad? La jornada de campo de Arrozal Agronegocios convocó a una gran cantidad de empresas que fueron a acompañar el desarrollo e innovación del cultivo de arroz. Para nosotros es un gran entusiasmo hoy, este día que estamos presenciando hoy, con el apoyo de todas las empresas. Que se entienda muy bien que no es un evento de Arrozal, es un evento del sector, porque toditos las empresas que nosotros en una semana nada más decidimos hacer este evento porque se dio las condiciones del campo experimental y le llamamos a cada una. Y a medida que le llamamos a cada una se sumaba otra. Entonces había como que una necesidad del sector y que realmente es un buen momento para el sector de poder otra vez posicionarse, como yo dije allí, en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Pasamos por muchas dificultades, crisis financiera, por los precios, pero el sector realmente emplea mucha gente, es un desarrollo para el país,
Así que, y mucha divisa también, ¿verdad? Que lo que hacemos es que tenemos que crecer mucho más el mercado y podemos hacerlo. Esto, lo que estamos haciendo, es nada más que es un aporte de parte de nuestra empresa para que los demás se unan y podamos juntos hacer algo mucho más de aporte para todo el país. Creo que no tenemos que limitarnos, tenemos mucha capacidad de ir mucho más lejos de lo que hoy estamos, ¿verdad? El compromiso de seguir acompañando el desarrollo de arroz en el país no se detiene. La necesidad de contar con información e innovación mueve a Arrozal a transferir tecnología y conocimientos a los productores. Nos deja este evento muy motivado para seguir trabajando en el gremio, porque hoy también sellamos nuestra integración con la federación, por ejemplo, necesitamos fortalecer y estamos en ese proceso porque es muy incipiente nuestra organización y tenemos que fortalecer y parece ser que hoy se dio la ocasión para que hablemos entre todos y reforcemos y planifiquemos la actividad a través de la federación y dentro de ese seguramente vamos a llegar a la institución del Estado que nos apoye. Pero eso ya será después de esta iniciativa que salió hoy de este encuentro, ¿verdad? Y que la gente apueste siempre en el rubro, porque consideramos siempre que es un rubro rentable, importante para el desarrollo del país. Por lo que ya se dijo también, envuelve la cadena, es muy grande. La cantidad de la fuente de trabajo que genera es muy importante en el aspecto social y económico nacional, ¿verdad? Y después por las exportaciones que se hace, lo que genera de divisa para nuestro país. Punto final de Productiva TV y fue un enorme privilegio para nosotros acompañar este gran evento aquí en la región de Coronel Bogado, viendo a muchos amigos que vienen nuevamente a sumar su conocimiento, su experiencia dentro del desarrollo de la producción arrocera en nuestro país. Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan nuevamente en este año 2024 y les invitamos a las otras empresas que todavía no se han sumado que lo hagan, que nos acompañen dentro de este proceso de transferencia de conocimientos y tecnologías, buscando siempre aumentar la productividad en los diferentes campos de nuestro país. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos tres veces al día. Será la próxima. Permiso.